Bueno, estamos precisamente con nuestro maravilloso equipo de infraestructura. Iniciamos esta obra esta semana. Hombre, continuamos con la colocación de aproximadamente 365 toneladas de asfalto, que van a sumar un total de casi 600 toneladas que se van a disponer desde la entrada del aeropuerto de Paramillo hasta el hospital militar vía la Cueva del Oso. Es una obra para nosotros, pues, de bastante importancia. Ya aquí no hablamos solamente de bacheo, es una carpeta corrida, 770 metros de carpeta corrida, esta capa asfáltica que vamos a aplicar en esta obra que esperamos poder culminar la semana que viene. Una obra que en la cual continuaremos con el sistema de drenajes, de cunetas, de alcantarillado para poder consolidar el acceso a este sector de la Cueva del Oso, de la Castellana y de la Cueva del Oso en esta gestión de Ceballos que trabaja por una ciudad de progreso y una mejor ciudad para todos. Y fue un operativo también especial de limpieza que hicimos a lo largo de esta mañana con nuestras cuadrillas de desmalezamiento, poda y limpieza de la Dirección de Servicios Públicos. Consolidar hoy esta obra de asfaltado es la suma a la cual arribamos ya de más de 12 millones de bolívares en materia de asfaltado en nuestra ciudad.